¿Qué es la ley Cenicienta? Te cuento, me llamó la atención eso. La verdad que es muy interesante. En Gran Bretaña, el oficialismo y una ONG que se encarga de velar por los derechos de los niños están debatiendo, tratando de implementar en ese país una ley que se va a llamar ley Cenicienta. ¿De qué se trata esto? Bueno, de penar a los papás que no cuiden a sus hijos, que no traten bien a sus hijos. Podrían tener penas de hasta 10 años de prisión los papás que en Gran Bretaña no cuiden el desarrollo intelectual, el desarrollo físico, emocional y social de sus hijos. Se trata de la crueldad emocional. ¡Lo salvado, Alacio! La crueldad emocional de la que tanto, bueno, se habla, por supuesto, desde los derechos del niño. Y es un proyecto que en realidad implicaría una modificación sobre la ley actual. Es como aumentar las penas, hacerla más dura para que los papás traten bien a sus hijos. Dicen que va a ser un paso monumental para miles de menores que día a día sufren el maltrato psicológico y físico de parte de sus papás o de sus tutores, de sus docentes. Entonces, así se llamaría la ley Cenicienta, que podría aplicarse en el resto del mundo también, seguro, ¿no? Hay que tratarlo bien, pero en algún momento se tienen que ir a casa también. Hay que ponerle, tendría que haber una ley que ponga tope. Claro. Sí, a los 25 te vas. No, piquemos llanta. ¿Hasta cuánto, el amor cuántos años límites, se puede vivir en la casa con los papás? Claro, ¿cuántos años hay que vivir con papá? Claro, eso sería una buena. Un día hay que abrir las alas y despegar. Claro, si algún no, día hay que despegar. Pobre papá. Pero bueno, qué sé yo, el chico por ahí está cómodo. Sí, bueno, y sí, tiene heladera llena. Sí. Sopita limpia. Está bien. Tiene un problema. Y hablando de los niños, hoy es el Día Mundial de la Literatura Infantil, del libro infantil. Sí. Así que bueno, es una buena oportunidad para darle un libro a los machitos. Exactamente.